Muy buenas tardes, amigos de Digital TV Go y de Fuego TV. Esta es una nueva edición de Hora Libre. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y en la próxima hora les vamos a presentar un programa lleno de información y de análisis de las principales noticias del ámbito político, social y económico del país. Amigos, hoy estamos en un día muy especial. Por fin se ha llegado a un acuerdo en el Congreso de la República para poder recibir la visita del presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, con el objetivo, pues, de obtener el voto de confianza. Es el 8 de marzo, el día elegido. Esperemos, pues, que en los próximos 20 días alrededor se llegue, pues, a un buen acercamiento, a un buen entendimiento entre las bancadas parlamentarias y este nuevo Consejo de Ministros inédito, inesperado, polémico, que nos ha preparado el presidente Pedro Castillo. Entre otros temas que vamos a conversar en el programa, está justamente este. Y la primera invitada del programa es una protagonista dentro de esta crisis que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y es la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, la señora Patricia Juárez. Es la comisión más importante después de la de presupuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento, porque tiene, pues, ¿cómo se llama? En esta coyuntura, en este gobierno, pues, con el señor Pedro Castillo, que intenta cambiar la Constitución, que intenta hacer algunas reformas y que hay todavía en la normativa peruana, en la Constitución, muchísimas, pues, leyes que arreglar, que modificar. Esta comisión, pues, tiene muchísimo poder, muchísimo protagonismo, y la señora Patricia Juárez ha accedido a darnos una pequeña entrevista por Zoom. Ella ya está conectada a la señal de Digital TV Go y de Fuego y le damos la más cordial bienvenida. Señora Patricia Juárez, buenas tardes, bienvenida a Hora Libre. ¿Puede activar, por favor, su micrófono? No llegamos a escucharla bien. Ah, sí. Ahora sí. Bienvenida al programa, señora Juárez. Muchas gracias. Amable por aceptar la invitación para conversar con nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Encantada. Para conversar, pues, sobre las labores, sobre los roles que está llevando usted como presidenta de esta comisión tan importante, tan dirimente en estos momentos, pues, en los que hay un espíritu por tratar de cambiar o modificar parcialmente las normas de distinto tipo en la Constitución. Hasta quieren cambiar la Constitución. Y de alguna manera u otra, pues, ustedes han estado tomando una acción muy protagonista en los últimos tiempos, como por ejemplo este dictamen que acaba de impulsar, que es de su autoría, que propone, pues, eliminar el voto de confianza, que el Congreso tenga que dar el voto de confianza al gabinete para que el gabinete pueda operar. Según la Constitución, el artículo 130 señala claramente que una vez confeccionado, armado un gabinete ministerial, tiene un plazo de 30 días para poder presentarse ante el Congreso de la República para que le dé el Congreso el voto de confianza. Es una especie, pues, de sistema dentro de del modelo de gobierno de Perú que sirve para hacer un balance, ¿verdad? Unos pesos y contrapesos. Es decir, el gobierno, el Poder Ejecutivo arma un gabinete y es el Congreso, en la representación nacional, la que le da el voto de confianza. Sin embargo, usted tiene otra óptica, cree que no es necesario. ¿Verdad, señora Juárez? A ver, quería mencionarte que efectivamente nosotros hemos, desde el inicio, hecho un arduo trabajo en la Comisión de Constitución y comenzamos precisamente con la precisión que hicimos a los artículos 132 y 133 de la Constitución Política a través de una norma de desarrollo constitucional. O sea, esa no fue una modificación a la Constitución, sino se hicieron tres precisiones importantes en esa ley, que fue la primera que logramos aprobar y que inclusive ha sido ya materia
de una de presentación de una acción de inconstitucionalidad en el TC, de parte del Ejecutivo, y efectivamente el TC acaba de determinar la constitucionalidad de la norma, que lo que precisa es que el Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, sobre competencias exclusivas del Congreso o de otro poder del Estado, y tampoco está permitida ya a partir de la adopción de esta ley la famosa negación fáctica, que fue lo que significó que el señor Vizcarra en su momento con Salvador del Solar cerraran abrupta e inconstitucionalmente el Congreso. Luego, después de eso, se han dado diversas normas, hemos trabajado arduamente en la Comisión de Constitución. Una de ellas, por ejemplo, que es muy importante, que el día de ayer se ha publicado y hoy día ha salido en los medios, son los requisitos para ser funcionarios del Estado, los requisitos para ser directores, para ser viceministros, para ser secretarios generales, porque lo que hemos estado viendo, lo que se ve es que efectivamente las normas están muy dispersas, existe el Código de Ética de la Función Pública, existen los instrumentos normativos en cada uno de los de las entidades del Estado, de los organismos, pero que vemos que tienen demasiada, digamos, flexibilidad, ¿no? De tal manera que lo que vimos de inicio nomás, antes de que este gobierno comience, fue que se adecuaron los instrumentos normativos, los perfiles, para que el señor Bruno Pacheco sea el secretario general de la presidencia. Entonces se quitó toda posibilidad de que el que asuma ese cargo tenga la capacitación, la capacidad y la idoneidad para el ejercicio del cargo. Entonces lo que se ha hecho ahora es a partir de un proyecto de ley presentado por la Contraloría General de la República, lo que se ha hecho es adecuar y establecer que quienes ocupan cargos de viceministros, ocupan cargos de secretarios generales, de funcionarios de alta jerarquía como directores o presidentes de organismos, deben de tener por lo menos 8 años de experiencia en el cargo y deben de tener por lo menos 5 años de experiencia en el sector en el que se van a desenvolver, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a evitar los casos en que se están designando ahora muchas personas que vienen sin ninguna competencia, experiencia, sí, y que vienen simplemente en un afán de acoplamiento al Estado. Claro, es algo que lamentablemente hemos visto, pues, que se ha estado repitiendo permanentemente desde que inició este gobierno, pero que también, pues, ha atañado a gobiernos anteriores, ¿no? Ahora, pero contéstame la pregunta, por favor, dígame si es que, bueno, usted tiene lo que están haciendo, pues, ¿no? Con este dictamen, predictamen, es para cambiar, pues, ¿no?, la posibilidad de que el Congreso ya no tenga que dar el voto de confianza, no esté obligado a dar el voto de confianza al gabinete. ¿Esto podría aplicarse para este gabinete que está liderando el señor Aníbal Torres o ya es no, para el futuro? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Intención errada, y yo lo he escuchado inclusive de parte del propio presidente del Consejo de Ministros, lo cual me parece inaudito, porque finalmente cualquier ciudadano puede no estar en conocimiento de este tema, porque, bueno, es un tema, digamos, un poco técnico, pero que el presidente del Consejo de Ministros no sepa que se trata hasta ahora de un solo dictamen, de un dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución y que tiene un largo camino todavía. Tendría que ser agendado en la próxima sesión del Pleno, aprobado con 87 votos y luego aprobado en una siguiente legislatura con 87 votos y recién podría ser materia de su aplicación, porque las reformas constitucionales no pueden ser observadas por el Ejecutivo. Esta decisión, este dictamen que se aprobó, son regulan o acumulan 4 dictámenes. Y uno de ellos es del propio Ejecutivo. Entonces, por eso, la verdad es que no entiendo muy bien cuál es la posición. Lo que sucede, pues, es que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley, permítame solamente terminar. Sí. El propio Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley
para pedir la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria cuando los gabinetes se presentan a pedir el famoso voto de investidura. Así como él, tres proyectos más que son los que se han presentado y se han trabajado y que regulan esto, y esta es una discusión que no es de ahora, que data de hace 20 años sí, atrás. Claro. Es más, la comisión de reforma que se estableció ya hace 20 años con el señor Henry Pease estableció que efectivamente era una figura constitucional propia de un régimen parlamentarista y que como quiera que teníamos que reforzar la figura del presidente de la República, entonces era importante que el presidente tuviera la posibilidad de escoger a sus ministros sin que tenga que pasar por la aprobación o no del Congreso de la República. Así es, no, señora Juárez. En un régimen parlamentarista. Señora Juárez, pero obviamente pues el señor Aníbal Torres, que es catedrático de Derecho, que es un señor ya que peina canas, y sabe plenamente pues, ¿no?, cuáles son los procedimientos y los tiempos que demoraría que este predictamen se transforme en ley. Sin embargo, pues le es útil, es funcional mencionar este tema que de repente no está claro en la mente de las personas, para poder reforzar su retórica, pues, ¿no?, tan beligerante que él tiene, tan pechadora, dicho de manera criolla, que dudo mucho, pues, yo lo digo a título personal, dudo mucho que pueda realmente convencer a todas las bancadas parlamentarias, que son como 10, para poder obtener, pues, el voto de confianza. ¿Usted cree que yo me equivoqué? Bueno, en realidad creo que efectivamente su personalidad es confrontacional, siempre lo ha sido desde el inicio. Ahora inclusive ha tenido serios y gruesos calificativos y ataques no solamente hacia la presidenta del Congreso, sino también a varios congresistas. Y creo que ahora definitivamente se ha dado cuenta de que el estar frente a un momento en el que tiene que ir a pedir la confianza del Congreso, creo que precisamente no es el momento para hacer este tipo de actos de fuerza, ¿no?, de confrontación, de insultos, de agravios hacia el Congreso. Y creo que en realidad él tiene una personalidad así conflictual, una personalidad agresiva, que no ayuda mucho cuando uno es presidente del Consejo de Ministros. ¿Han conversado en el interior de Fuerza Popular? Que debe tener el principal elemento que debe tener, por supuesto, es la concertación, ¿no? Y en el caso de él no lo tiene definitivamente. Así es. ¿Y han conversado en el interior de Fuerza Popular cuál va a ser la postura colegiada de la bancada? Aún no, porque nosotros de manera muy formal siempre tocamos los temas previos a una decisión tan importante como el otorgar o no la confianza. Y esta semana no hemos tenido reunión de bancada, seguramente vamos a tenerla la siguiente semana. Y ahí, digamos, vamos a tomar la decisión de manera colectiva, donde todos y cada uno de los integrantes de la bancada expresa su posición y su punto de vista. Y luego después vamos a una votación. Y obviamente hay algunos que estarán en desacuerdo o de acuerdo, pero ya ahí en ese momento prima lo que dice la mayoría de manera democrática. Señora, no quiero terminar la entrevista sin antes preguntarle respecto a esta ley que ha sido impulsada por el señor Eduardo Salguana, congresista de Alianza para el Progreso, para poder modificar las reglas de juego, las reglas electorales, para este 20 de octubre que ya tenemos, en octubre del 22, unas elecciones municipales y regionales, para que los partidos políticos no tengan que presentar, no, para modificar, me parece que es modificar la fecha o la manera en la que tengan que entregar los padrones de afiliados de los partidos políticos, algo que ha despertado algunas alertas por... Digamos, ya estamos en pleno proceso y cambiar las reglas a última hora no cae muy bien, que digamos. ¿Usted qué opinión tiene como presidenta de este grupo de trabajo?
A ver, son dos proyectos de ley que ingresaron a la Comisión de Constitución. Nosotros hemos pedido la exoneración de los dictámenes de la Comisión de Constitución porque nosotros no íbamos a tener el tiempo, porque todo esto tiene un periodo de maduración. Hay que preparar el dictamen y nosotros nos demoramos porque siempre lo preparamos de manera muy, muy objetiva y muy analítica. Entonces, como nosotros no íbamos a tener la posibilidad de hacer un informe detallado de esto, se sugirió que se haga la exoneración del dictamen. Así lo están presentando el congresista Muñante y el congresista Salguana, que son los autores del proyecto de ley. Nosotros sí hemos llamado a los miembros del órgano electoral, pero no se trata solamente, que quiero aclarar, de una modificación o ampliación de plazo. Nosotros también tuvimos a nuestro cargo, sí, la modificación de algunos plazos electorales y algunas reglas para este periodo electoral, y se estableció que se podían presentar afiliados, los cuales pueden ser candidatos a las elecciones regionales y municipales hasta el 5 de enero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los partidos han presentado efectivamente sus fichas hasta el 5 de enero, pero el registro de organización de partidos políticos dependiente del jurado había emitido una resolución anterior en donde decía que esas fichas debían de presentarse en un solo acto. Uh-huh. Entonces, lo que ha ocurrido es que algunos partidos, como Alianza para el Progreso, Acción Popular, Renovación, han ido presentando, digamos, en varias partes, conforme han ido afiliando, y el jurado, el registro, les ha rechazado esas solicitudes de afiliación. Entonces, no es que se quiera que haya un mayor plazo, sino lo que se quiere es que se cumpla el plazo, porque de acuerdo a la ley que se dio, la afiliación, uh-huh, debía de producirse hasta antes del 5 de enero. Entonces, y algunos han presentado inclusive el 29 de diciembre, el 25 de 24, 23, 22 de diciembre, y no les han admitido. Entonces, esa es la problemática que se ha presentado. Y por eso lo que ellos, entiendo yo que el proyecto del señor Muñante, lo que hace es interpretar una norma que ya existe, de tal manera que se cumplan esos plazos, ¿no? Cuando el Jurado Nacional de Elecciones ha ido, el presidente, a la comisión, lo que ha explicado es que ellos tienen un cronograma de trabajo, que efectivamente por los problemas subsistentes que todos tenemos respecto al COVID, no tienen personal, no tienen, y que ellos habían establecido cronogramas. Entonces, ese es en realidad el problema. Ok, muchísimas gracias, nos queda muy claro. Señora Patricia Juárez, le agradecemos su tiempo compartido acá en Hora Libre y le invitamos a que próximamente pues sigamos conversando, porque sin lugar a duda la comisión que usted preside va a tener mucho que ver en el devenir político y sobre todo en esta crisis que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muy amable. Le agradezco mucho la invitación. Hasta gracias. Luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Ok, bien, ha sido la señora Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. ¿Se acuerdan ustedes que ella también fue teniente alcaldesa del señor Luis Castañeda Alocio? Bueno, una mujer que tiene pues muchísimos años en política y en la administración pública. Nosotros vamos a ir un pequeño corte comercial, amigos, y volvemos con más aquí en Hora Libre. No se muevan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico, aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677.
Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Aquí de nuevo en Hora Libre, amigos, en el segundo bloque, y ahora vamos a comentar un poco esta nueva conferencia de prensa que ha dado el señor Aníbal Torres a las 3 de la tarde en el Palacio de Gobierno, siempre siguiendo pues esta línea, ¿no? Este lenguaje agresivo, hostil, poco conciliador, tan innecesario, tan impertinente pues en estos momentos en los cuales el Perú y los peruanos de a pie, los más vulnerables, necesitamos y demandamos de nuestras autoridades mayor pie de plomo, ¿no? Mayor efectividad, eficacia y que hagan las cosas bien para resolver las principales demandas y las principales necesidades del Perú. La verdad es que la señora Patricia Juárez no ha querido comprometer su opinión ni sus palabras, pero realmente este señor Aníbal Torres, primero que no tiene las capacidades profesionales para poder ejercer un cargo gerencial. Amigos, el cargo del presidente de Consejo de Ministros es prácticamente como el de gerente general en una empresa, pero a nivel Perú, a nivel país. Es realmente un cargo gerencial, es un cargo que demanda muchísima experiencia de gestión, de manejo de la administración pública. Esto no sé si lo tendrá el señor Aníbal Torres, no creo. Se necesita también un perfil político de liderazgo, un hombre que realmente convenza, que insufle optimismo, entusiasmo en los trabajadores y en los funcionarios públicos de menor rango en la PCM y alrededor del Perú. Necesita también un hombre que sea conocido para las otras fuerzas políticas, porque evidentemente pues él va a gobernar el Perú, no solamente a una parte pequeña que votó por él. Y el señor Aníbal Torres no se ha comportado muy bien tampoco con la prensa, más allá de su lenguaje hosco que tiene contra sus colegas, que también son políticos. El señor no le gusta la prensa, no le gusta que le hagan preguntas. La otra vez dio una conferencia de prensa en la cual él decía qué es lo que quiere que le pregunten, no los temas, como por ejemplo, y ahora vamos a entrar al tema que quería conversar con ustedes, el tema del señor ministro de Salud, el señor Hernán Condori. Es triste realmente la poca importancia que le da este gobierno y el señor Pedro Castillo al manejo de la pandemia y a la administración de la sanidad en el Perú. Porque obviamente ese señor Hernán Condori, que le gusta el cargo, que le ha motivado llegar tan alto en su carrera, de repente nunca se lo imaginó, ¿no? Él quiere que lo evalúen, dice. ¿Él qué va a poder hacer en un Ministerio de Salud que tiene capacidades y personal muy por debajo de las exigencias que tiene con la gente? Porque estamos en plena tercera ola de la pandemia y a nosotros, a los peruanos, la pandemia nos golpea y bastante, y nos ha dejado fuertes huellas, fuertes cicatrices en la primera y en la segunda ola. Necesitamos a un hombre técnico, un hombre que realmente tenga el respeto y la colaboración de todos los médicos, y ya vemos cómo el Colegio Médico del Perú ha alzado su voz de protesta por un hombre como el señor Hernán Condori, que promovía hasta hace poco medicinas, medicamentos, o no sé si promovía o recomendaba
medicamentos o algunos productos que no tenían el respaldo científico o el respaldo médico. O sea, no es tan buen médico a partir del momento en el que él, para poder atender o recomendar o hacer un programa, creo que él hace un programa, no se ampara pues en la ciencia, en la medicina, en lo científico. ¿No es cierto? Realmente hay que aconsejarle al señor Pedro Castillo y a todas las personas que gobiernan el Perú junto con él, me parece que sí hay un gabinete en la sombra, hay un grupo de asesores, un grupo de personas que están alrededor, en el entorno del señor Pedro Castillo, y justamente pues, ¿cómo se llama? Ellos deben saber que esta oportunidad histórica que tiene un gobierno de izquierdas proveniente del interior del Perú va a pasar, y más adelante, si la desaprovechan, no la van a volver a tener, porque realmente están dejando muy, muy, muy por debajo, muy mal, el prestigio del político de provincias, porque esta es la oportunidad que tiene la gente de provincias para poder llegar al poder. ¿De acuerdo? Esta era la oportunidad. El señor Alejandro Toledo era de provincias, era de Cabana, de Ancash, sí, pero él había estudiado en Harvard, él era profesor de Stanford, era un hombre de mundo que venía de una entidad internacional como el Banco Mundial, rodeado de gente del Banco Mundial, rodeado de judíos, porque José Pose es judía, Elian Carpe es judía, rodeado de judíos, rodeado de técnicos de alto nivel. El señor Pedro Castillo salió de Chota, él vivía en Chota antes de venir acá al Palacio de Gobierno. Él vino, entró al poder con un partido político de provincias. Perú Libre es un partido huancaíno, conozco tanta gente de Huancayo que es bellísima. Y sin embargo, estos provincianos, que son los verdaderos provincianos, han tenido la responsabilidad histórica de gobernar el Perú al momento de cumplir 200 años de su república, en su momento más grave, de mayor complejidad en toda su historia republicana, porque la otra vez lo dijimos. Este 2020, 2021, estos dos años han sido los de mayor complejidad, los de mayor vicisitudes que hemos tenido en nuestros 200 años de historia republicana. Ni la guerra con Chile, que duró 4, ni todos los fenómenos del Niño. Y estos hombres tienen la responsabilidad de poder cambiar, si se quiere, la manera de hacer política y poner realmente al Perú y la economía peruana al servicio de los más pobres, y miren cómo están perdiendo esta oportunidad, comportándose como político tradicional, porque el político tradicional es el que llega al poder y después paga favores desde el poder y después coloca a su gente y después pues, toma a la administración pública como si fuera un botín y se la agarra para que puedan trabajar pues sus colaboradores, sus afiliados, sus partidarios, qué sé yo. Así se comportaba el LAPRE en el año 85 al año 90, así se comportaba Alberto Fujimori, así se comportan todos los políticos tradicionales. Qué pena que hasta el momento, al menos, ellos se comporten de esa manera. Vamos a ir un pequeño corte comercial y ya regresamos con el siguiente invitado del programa. Esto es Hora Libre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico, aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda.
Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bien, amigos, ahora sí vamos a conectarnos rápidamente con el siguiente invitado del programa. Él es el analista político Fernando Ofelan, con quien vamos a conversar y a desmenuzar la coyuntura política peruana y esta situación pues en la que nos encontramos, ¿no? Aparte de esta tormenta política que estamos viviendo, pues tenemos también la sorpresa de que la empresaria, la señora Karelín López, ha decidido pues acogerse a su derecho de guardar silencio, ¿no? Esta mañana, no, hace días, en una comisión investigadora que viene pues indagando sobre los pormenores que ocurrieron de estas reuniones subrepticias que se habrían dado en la casa ubicada en la calle Zarratea, en el distrito de Breña, con el presidente Pedro Castillo. Bueno, ella ha decidido no hablar, que la ley la asiste, la verdad. Ella puede dejar hablar, pero, como dicen los antiguos, el que calla otorga. Y realmente no le hace ningún favor al presidente Pedro Castillo. Yo creo que ¿por qué digo que no le hace ningún favor? Porque evidentemente, si calla es por algo, ¿verdad? Si calla, si prefiere callar levantando las sospechas y las perspicacias, de algunos sectores ideológicamente antagonistas al gobierno del señor Pedro Castillo, es porque prefiere eso, porque tontos no somos en la prensa ni en la gente, nadie es tonta, y prefiere eso a hablar lo que sabe y de repente traerse abajo el gobierno. ¿Uno qué puede pensar? Tanto los peruanos hemos vivido este tipo de circunstancias en las que nuestras autoridades están inmiscuidas, inmersas en algunos actos de corrupción, en procesos judiciales, en investigaciones. Las pasamos de toda la vida. Los peruanos somos el país de los 5 presidentes presos. No sé en cuántos países del mundo hay 5 presidentes presos o investigados. Nosotros los peruanos ya ese tipo de cuentos, ese tipo de excusas, ese tipo de lenguaje en el que oculta o a veces dice un poquito y oculta y después niega de nuestros políticos, ya estamos acostumbrados. Acostumbrados. Vamos a conectarnos con el señor Fernando Ofelan. Él ya está conectado a nuestra señal y le damos la más cordial bienvenida. Fernando Ofelan, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre nuevamente. Hola, espero que me escuches bien, ¿no? ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Bueno, te cuento que yo estoy en un lugar de mucha bulla. Estoy en el barrio de La Candelaria, aquí en Colombia, en Bogotá. Caray. Es algo así como un barrio medio barranquino, lleno de lugares. Vine hace un rato, pero no sabía que llovía y ha llovido a chorros. Entonces me he tenido que refugiar en un segundo piso para poder hablarte y conseguir un lugar donde no haya nada de bulla. Qué bien que estés. Espero en Colombia, Fernando. Nosotros aquí en Perú pues estamos con esta tormenta no de agua, sino una tormenta política. Nuevamente pues el señor Aníbal Torres, muy fiel a su estilo de expresarse y de hacer política, ha pechado nuevamente al Congreso, también a la prensa y a toda aquella persona que ose pensar distinto a él. Y algo que nos tiene muy preocupados, pues, porque ya se fijó la fecha en la que va a ir al Congreso a pedir el voto de confianza este 8 de marzo. ¿Cómo crees tú que le vaya bien o mal? Mira, en primer lugar, quiero que no olvidemos el contexto. El primero es el que iba a ser presidente del Consejo de Ministros, Roberto Sánchez, que era
el hombre de Verónica Mendoza, pero que le había prometido al presidente Castillo de que si lo hacía premier, nunca más le iba a hablar a Verónica Mendoza. Creo que ni tú ni yo nos creemos ese cuento, pero así se lo prometió. Fue con su esposa, su padre, sus hijos a la ceremonia, y antes que lo pusieran de primer ministro, 20 minutos antes, ¡zas!, llama a Bermejo y le ponen una banda hecha seguro ahí en Paruro, cerca, ahí por detrás de la avenida Bancay, me imagino. En Ancash, ¿no? En Ancash. Señor Valer. Girón Ancash, se llama la callecita donde hacen los fajines. Deben haberle puesto entonces un fajín de plástico, ¿no? Y ahí viene todo el escándalo, Valer, que luego lo hemos pasado con un tema que creo que nadie puede negar. El presidente Castillo fue a hablar al presidente Duque aquí en Colombia. Se reunió aquí en Colombia con el presidente Duque. Y el presidente Duque le habló sobre lo que era ser un jefe de Estado. Luego se reunió con Bolsonaro en Brasil. Y Bolsonaro no solo le sacó el sombrero, sino también le habló lo que era ser un jefe de Estado y, a pesar de las diferencias ideológicas, cómo hay que conducirse. Y luego de allí, llegando a Lima sin sombrero, habló con Hernando de Soto. Y Hernando de Soto, así le guste o no le guste a la gente, Hernando de Soto es un hombre ilustrado, un peruano mundial ilustrado. Y según me cuentan, le respondió muchas preguntas. Y de allí vino ese tuit que yo lancé, porque sí es cierto que había aceptado ser premier el señor Salvador del Solar. 70.000 personas me leyeron en cosa de horas, y eso era cierto porque sabía de fuentes internas. De recordar que había varios chiclayanos chotanos trabajando dentro del Palacio de Gobierno. ¿Ya? No son chotanos de Chotas, son chotanos de Chiclayo. Entonces, teniendo información, ¿qué ocurre? Teniendo el pedido tanto de él como de Jorge Nieto, que no será santo de mi devoción, pero no voy a negar que no es él, es un hombre inteligente, ¿no? Ambos habían puesto condiciones y el presidente de alguna forma las estaba aceptando. Sin embargo, llega Cerrón con Richard Rojas 10:15, 10:20 de la noche el día anterior y desarma todo. Y viene todo el escándalo del ministro Ceballos, viene el escándalo del ministro Salas de Somos Perú, que fue a reclamar que no le quiten el ministerio, el de Sonali Tuesta, que había sido nombrado viceministra por Gisela Ortiz, y fue a decirle, ya ella no, mejor yo, y Sonali Tuesta había sido aceptada. Es más, igual que Sánchez, estaba con su familia, lista para juramentar como ministra, y oh maravilla, juramentó el ministro Salas. La prueba, para que no digan que hablo barbaridades, es que estaba con el mismo terno arrugado con el que estaba en la mañana y ya se había dado el abandono, y tuvo literalmente que acomodarse el terno arrugado y iba a juramentar así, sin ir a su casa a cambiarse. Suena a humor. Suena a... ¿De verdad pasó eso? ¿Todo eso ha pasado? Todo eso ha pasado, pues nadie lo sabe. Por eso estoy en tu programa, para decir lo que no se dice en otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Además de eso, tenemos que, además de los ministerios, hay algo que se llama los negocios. ¿Quién maneja los negocios? Aquí están los chotanos por un lado y están los huancaínos por un lado. Los huancaínos disfrazados de Perú Libre, dime. Y uno de esos negocios, intuyo, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, uno de los ministerios, pues, que demanda de más presupuesto, ¿verdad? Está Provías. Por algo está ahí el señor Juan Silva. Claro, Juan Silva está ahí para cerrar negocios, por más mal tipo que sea, al igual que hay otros negocios en el Ministerio de Vivienda, igual que hay negocios en Produce. Ahorita quiero, antes de que termines de entrevistarme, quiero hablar de un nuevo escándalo. Entonces, mira, tenemos ministros, tenemos gente realmente de muy mala calidad, pero lo peor que tenemos ahora es que el presidente los avaló y el Cerrón los avaló. Pero además Cerrón quería que tuviéramos, que le diéramos el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDIS. Uh-huh. Y ese ministerio lo tiene Dina Boluarte, que no es santa la devoción de él ni del señor Castillo, porque ella estaba conspirando contra ellos. Pero de mal que bien, ella ha armado un equipo serio. Pero ha puesto en Carigua Arma un tal, dejó que esté un tal Freddy Hinojosa, que es un vox populi, no es una ofensa mía, es vox populi en todo el Ministerio MIDIS,
de que Freddy Hinojosa tiene como padrino a Nicanor, el hermano de la pretera ministra. Ya. Ante ese escándalo, ya hemos visto solamente un pedacito, creo que he sacado ayer la televisión en el programa del señor Ortiz, el escándalo de los sobrinos, y que a la noche a la mañana están construyendo una casa familiar con ascensor. Yo he visto muchos nuevos ricos, pero no he visto nuevos ricos haciéndose casas con ascensores. Es como un poco chafo, ¿no? O sea, normalmente haces un edificio con ascensor, ¿no? No una casa con ascensor. Pero, en fin, son cosas de los nuevos ricos. Entonces, creo que lo que tenemos ahora es un presidente Castillo que tenía solo dos posibilidades. Una, limpiar, o sea, salvar su pellejo. Decir, no me vaquen, por favor. Por favor, no quiero dejar ser presidente, no me vaquen. Y la otra opción es convertirse en jefe de Estado, poner ministros decentes y hacer un gobierno de izquierda. ¿Y eso qué implicaría? ¿Entregarle parte de unas cuotas de poder importante a estos círculos de izquierda caviar que hay en Lima, a las ONGs, con Gorriti, con Rosa María Palacios, con ellos? ¿Eso implicaría ello? No, ¿o qué? No, ¿qué implicaría eso? Ya, porque escúchame, en el interior del país hay profesionales que no son de la izquierda caviar, que son serranos, como se dice así con cariño, son serranos, ilustrados, que infernalmente los pueden traer, pero no han querido aceptar, porque aquí te dicen, Pablo, oye, ¿quién es el ministro? Ya, pero tienes que aceptar que los negocios, yo manejo los negocios y tú contratas solo lo que yo diga. Entonces, eso es una condición que para mucha gente es ofensiva. Es denigrante. Obvio. Ahora bien, el presidente Castillo prefirió Fortunato Cerró con el señor, el hermano de Cerró, el congresista, coordinar con Somos Perú, coordinar seguro con el señor Martín Vizcarra, coordinar con Humala, coordinar con que tenga que coordinar con Acuña, contarle que no haya vacancia y él pueda comprar los votos. Lo logró. Pero ahora tienes un segundo problema: su gabinete sigue siendo un asco. Con las excepciones del ministro Graham, que es el ministro de Economía, y el ministro Landa, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Lo demás es una desgracia. Y Aníbal Torres, recuérdenlo, él es de la facción de los chotanos. El chotano. Él Aníbal Torres. El grupo de esos empresarios que están haciendo negocios llamándose chotanos. Aunque ahora bien, con todos estos insultos que han habido y todos estos problemas, muchos chotanos jóvenes que conozco sienten vergüenza de decir que Pedro Castillo es de chota. Porque está que la friega todo, está que arruina el prestigio de los chotanos. No solamente el prestigio de los chotanos, no solamente su gobierno, sino también está arruinando la oportunidad histórica que tiene un presidente que vivía en provincias, de origen provinciano, que llegó al poder con un partido de origen provinciano, porque Perú Libre es huancaíno, de gobernar el país. Es una oportunidad histórica. Nunca antes en la historia habían venido desde el interior del país, desde las provincias, a gobernar a Lima. Es la primera vez. Alejandro Toledo vino de Nueva York, de San Francisco, para gobernar al Perú, por más que él sea de Cabana. Y esta oportunidad, que yo no sé cuándo se volverá a repetir, la está arruinando Pedro Castillo. Es decir, mira, yo te digo una cosa, yo creo, pienso igual que Steve Levinsky, que el politólogo americano. Él dice que después de un gobierno de extrema izquierda, siempre viene uno de extrema derecha después, en Latinoamérica. ¿Tú dirías lo mismo? Yo diría, en primer lugar, que no es que la podría arruinar. El presidente Castillo ya arruinó la esperanza de mucha gente, líder social en el interior del país, joven, que veía en él una posibilidad de romper con la exclusión social. Y respecto a lo que sea Levinsky, no lo sé, porque soy sincero, yo no observo calidad política en la derecha, ese es el otro tema. No veo nadie en la derecha peruana que esté hablando de propuestas, ya lo he dicho dos, tres veces creo también en tu programa, que esté hablando de propuestas sobre pobreza extrema, sobre exclusión, sobre propiedad, sobre cosas básicas para los pobres, sobre internet, sobre salubridad, sobre justicia. No veo a nadie en la derecha preocupado porque los pobres, los excluidos, no disfrutan de la modernidad del Estado ni la modernidad de una sociedad del 2022. Por tanto, en el fondo, sí estoy de acuerdo con una posición que es media grave, que es que si esto no encuentra un cauce, una salida, vamos a encontrarnos muy enfrentados.
Sí. Y basta con que, querido Pablo, con que Sendero Luminoso replantee su relación, replantee sus acciones y considere la nueva generación que es hora de retomar la violencia. Yo estoy muy asustado y preocupado por eso y tengo la impresión de que estamos fregados. Mientras tanto, hoy en la mañana hemos visto un montón de señores, empresarios pequeños afuera de ahí la avenida Paseo de la República en Lima, gritando contra Dina Boluarte, contra el señor Hinojosa, Freddy Hinojosa, contra los entuertos que hay en Calihuarma, y ni por eso la señora que hace 15 días pudo haberlo sacado, no lo sacan porque su hermano, el hermano de ella, presiona porque es el aval que tiene de Freddy Hinojosa. Te lo explico en dos palabras. Cualquier sociedad moderna, peruana, argentina, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, por hablar de la zona, cuando empieza a sofisticar su producción necesita certificaciones para que puedan tener estándares internacionales. Uh-huh. Y para lo que haya certificaciones la dan las certificadoras, que son laboratorios que tienen algunas pruebas de procesos, algunas pruebas que químicas o físicas, algún tipo de prueba que al pasarla te da una validación y te permite entrar a otro mercado mayor, de mayor calidad. En esa línea se ha descubierto más de 170 certificados falsos. Y el año pasado parece que ya se sabía el tema y lo han querido encubrir. Malos proveedores, malos fabricantes de Calihuarma, malos funcionarios de Calihuarma y malos funcionarios del MIDIS. Yo me resisto a creer que la señora Dina Boluarte haya estado en este entripado. Por lo mismo que ella quiere ser presidenta, lo último que le conviene es tener un roche. Claro. Entonces, sorprende porque que la señora Dina Boluarte, que debe tener conocimiento de ello. No me digas que el MIDIS es un ministerio demasiado grande, con demasiadas responsabilidades, como para que no tenga el conocimiento pleno de lo que está sucediendo con el principal programa social del Perú, que es este Calihuarma, y de tanta importancia también. Sin lugar a duda, ella debe tener conocimiento de ello, pero ¿por qué no lo soluciona o no pone las manos al menos pues para encontrarle salida a ello? Dicen que hoy día hemos hablado con la gente del gabinete técnico y con los asesores principales, que en términos reales son buenas personas, ¿no? Uno no tiene por qué pelear o gritarse, ¿no? Son peruanos como nosotros, pero ellos están sujetos a la voluntad política de la ministra. Yo, a través de tu programa, invoco a la ministra Dina Boluarte. Ya han sacado el tema de sus sobrinos, para bien o para mal, si los contratos son adjudicación directa, si no corresponde, etcétera, y todo un debate, ya. Pero estoy segurísimo que varios medios de comunicación están cocinando toda esta historia de los proveedores y los nombres de los funcionarios corruptos y los fabricantes corruptos y los proveedores corruptos, así como hay decentes, hay corruptos. Y lo peor de todo es que ese señor Freddy Hinojosa no le tiembla la mano con tal, entre comillas, de ser legal o legalista, así lleve a la quiebra a empresas que no falsificaron nada, sino se les aplica la falsificación de otro. Es como que tú me fabricas un, no sé, pues un cuaderno que tienes en la mano, fabricas cuaderno, me vendes los cuadernos, pero tú no sabías que el certificado sobre la rayita del papel lo habían dado falso. Pues no estabas enterado. Y por eso decido inhabilitarte para que nunca más vendas cuadernos en el Perú. Es injusta la medida, considerando que para el año educacional ya te habías comprado 500,000 para distribuirlo, de acuerdo a lo que habías ganado como contrato. Entonces, te dejas sin capital, te dejan arruinado. Eso está pasando en el Perú y lamentablemente es un escándalo más. Lamentablemente. Es un escándalo más. Otro escándalo, Fernando, es el del señor Hernán Condori, que hasta ahora uno no entiende cómo es que en un país donde se ha sufrido tanto la pandemia, la pandemia del coronavirus pues ha marcado profundamente al Perú, le ha dejado unas cicatrices enormes, horribles, no tengamos un gobierno que tome el asunto de la sanidad, de la administración sanitaria, con tanta preocupación, y que nombren a un señor pues que no es un médico, ni siquiera como un médico confiable. Vaya usted a saber pues qué podrá hacer en un ministerio de tanta complejidad que está afrontando en esos momentos una tercera ola de la pandemia, como el señor Hernán Condori. Yo pienso que el doctor Condori, quizás como dice el presidente, viene de la chacra.
¿Cuánto poder tiene Vladimir Cerrón como para poder imponer en el MINSA a un ministro? Pregúntalo de otra manera. ¿Cuánto le sabrá Cerrón y con qué cosa extorsiona y chantajea a Pedro Castillo, que tenemos a Castillo hecho una especie de títere? A mí me da pena también la situación. Ya sí, se ha vuelto internacional, se ha vuelto insostenible, se ha vuelto una cuestión complicada. Pero ahora lo que sí yo puedo decir claramente es que o el presidente Castillo trata de recuperar el espacio del jefe de Estado que ni siquiera ha empezado, o que mejor renuncie. La verdad, ya no hay forma, no existe manera de justificar. Yo trataba de justificar, es más, yo todavía, todo muy idiota, le estaba lanzando propuestas sobre las medidas de emergencia para los que se llaman pobreza, para los 90 días. No le importa, no le importa, no le interesa. Pero Fernando, no le importa realmente a los pobres. Fernando, honestamente, una persona que ha llegado al poder y el poder te obnubila, el poder realmente te cambia la mentalidad, una persona que llega al poder, pues le es difícil voluntariamente desprenderse de él. Es decir, por más que Pedro Castillo de repente pues no sea un hombre de mundo, tan exitoso profesionalmente, bien educado, ha llegado al poder, ha probado las mieles del poder, que son muy tóxicas, y con tal de no salir de él, es capaz de hacer cualquier cosa o que le hagan cualquier cosa. Es imposible pedir que renuncie. Sí. Yo creo que, ¿qué otra salida podría tener, por ejemplo? Porque no creo que tampoco hayan 87 votos para vacarlo al presidente, ni tampoco un motivo. No, yo tengo la impresión que por ahí no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que los medios de comunicación, por lo menos CD2, ya están investigando con pistas serias, información real, que pueda demostrar que el presidente cobró un dinero de manera ilegal. Estoy seguro, y te lo firmo, te invito un chifa de 6 soles, uno ya de 6.50, si es que en verdad el presidente va a caer por un escandalío pequeño, un audio hablando con su sobrino. Como Vizcarra, como Vizcarra. A un dinero, a una platita, a un bicharfín que habla, algo, o a una secretaria, algo, alguien que lo grabó, sin que él sepa, debe salir eso próximamente, y por más que haya prometido, haya comprado los derechos para no ser vacado por el Congreso, igual lo va a arrasar porque lo va a convertir en una papa caliente. Esa es mi opinión. Así es, Fernando. Fernando, ahora ya para finalizar, tenemos pues todavía el problema ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No quería dejar de preguntarte sobre este desliz que hubo pues con la concesión del mar a Bolivia, ¿verdad? Se supone que el nacionalismo, la pertenencia sobre la patria, sobre la tierra, era uno pues de los valores que pregonaba el señor Pedro Castillo. Ahora, pues, con esto de acá también, de repente, algunas personas nacionalistas que fueron los que confiaron en él comenzarán a dudar, ¿verdad? Porque él ha tenido ciertas conversaciones por su amistad con Evo Morales para poder darle alguna salida, no sé si soberana, al mar con Bolivia. Ese es también, él se dispara a los pies solo. Sí, yo creo que eso no va a prosperar. Yo creo que todo el mundo sabe que Evo Morales, cada vez que viene al Perú, viene con un grupo de inversionistas o empresarios bolivianos. A él le importa hacer los negocios. Así que en eso estamos. Estoy seguro, estoy muy seguro de que ese tema de Evo Morales y el mar no va a prosperar. No va a prosperar, pero digamos, la gente ya comienza a ver pues que hasta ni nacionalista era. Sí, pues, pero te voy a decir algo. No te preocupes, para esa oportunidad ya no va a ser presidente Pedro Castillo. ¿Estás seguro? Un abrazo desde Bogotá. Cuídate mucho. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Un amable. Con ustedes ha sido el señor Fernando Felan, analista político muy controversial, él siempre tan polémico, y que nos ha dejado ya algunas pepas, ¿verdad? ¿Serán verdad? ¿Serán una exageración? Eso se verá pues más adelante. Por ahora nosotros nos ceñimos a la realidad. Y la realidad es que el 8 de marzo el señor Aníbal Torres tiene una pendiente, una tarea importante, que es convencer a las bancadas parlamentarias para que le den el voto de confianza. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá que todo se llegue a buen puerto y que haya un entendimiento por parte de las fuerzas políticas y de las autoridades en el Perú para bien de los peruanos. Nosotros, no quiero despedir el programa sin mencionar a nuestros amigos de Agua Ozonizada MERS.
Pueden ustedes buscar los productos de MERS en todas las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahí tenemos en las pantallas, ¿no? Donde ustedes pueden buscar para poder informarse mayor de esta agua que es riquísima. Agua ozonizada y osmotizada. ¿Qué será? No sé, pero es riquísimo. Les recomiendo que lo utilicen, amigos. Ya saben, no dejen de vernos siempre en el canal 30 de Vez Cable y también de compartir y darle like las emisiones de Hora Libre en las plataformas digitales. Conmigo será hasta mañana. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela para...